El LM317, para poder hacer nuestro eh, amplificador de corriente para la fuente de voltaje, lo vamos a colocar el LM317 para el protobar amarillito, en el que es en naranja, which, eh, lo colocamos en el, el pin 1 del LM317, lo vamos a posicionar en la columna 23A. 23A. Pin 2, 24A. Y pin 3. 25 A, ah, ¿vale? Entonces, yo revisando esto, si sí, vamos a revisar esto, entonces voy a ver si están bien posicionados ahí en ese tablero los los numeraciones, esta es columna 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23.

Pin 2, LM317-24. Y pin 3, LM317. Estos diodos pequeñitos, que son los 1N4001, van desde el pin 1 al pin 2 del LM317. Entonces el diodo 1, que es este que estoy señalando, este es el diodo 1. El diodo 1 va con la posición C en la C23. C23 va. C23 va al pin 1. Los diodos donde van a ir posicionados. Entonces, nuestros diodos, este diodo que tengo, el diodo 1N4001, que son los pequeñitos. O sea, ese 1N4001, ¿cuál es? es? A ver, ¿cuál diodo va a ser? Va a ser este diodo. No los grandes. Estos son los diodos grandes que hacen el puente H con una corriente alta. No. Este es el diodo. Este. Y este que estoy señalando son los diodos pequeñitos. Estos dos que tengo acá, estos dos. Ese diodo, ¿de dónde va? ¿Dónde va? Diodo 1N4001 va desde el pin 1 del LM317, donde en el pin 1 del LM317 sale el ánodo, que este es el ánodo, al pin 2 del LM317, ¿sí? Del diodo 1. A ver, en, en el pin 1 del LM317 se coloca el ánodo. En el pin 2 del LM317 se coloca el cátodo. ¿Con qué fila? Sea en la fila C. En la C23 viene el ánodo. C23. Y en la fila C24 viene el cátodo de este diodo. Ahora, el diodo 2. Este es el diodo 2. El diodo 2 va el ánodo en la fila B, en la fila B24, que es donde está el, ubicado el pin 2 del LM317. Este señor, entonces este señor es el ánodo del diodo 2, que va en la B24, a la B24. 25, ¿no? que es el pin 3 del LM317, del LM317 que va el cátodo. Este que se señala Andrés es el cátodo del diodo 2. Entonces, el diodo 2 sale ánodo del pin 2, ánodo y cátodo llega al pin 3 del LM317, todo en la fila B. El diodo 1. Es el más pequeñito, el que está cortadito más pequeño. Diodo 1. Y este es el diodo 2. Este es el LM317. Donde tenemos que los diodos están puestos aquí. 1N4001. Este y este. ¿Vale? Y entonces el diodo 1 arranca en la columna, en la fila C, C23. El diodo 1, el cátodo, llega a la C24. Diodo 2. El ánodo sale desde la B. Desde la B24. El cátodo llega a la B25. Entonces van a buscar el condensador que está con codificación 104. Va sobre la columna 30. De tal forma que una parte, un pin del condensador va a ground. Y el otro pin va a la A30. Ya pusimos ese condensador. ¿Cómo es ese condensador? ¿Es ese condensador es el pequeñito. ¿Es ese condensador, si no tiene pierde, míralo, es este. Este. Este es el condensador 104. ¿Y para dónde va ese condensador? Entonces, un pin de este condensador va a GND. El otro pin. Va a la, creo que es a la A30, ¿vale? Si no estoy mal, es la, viene por aquí, el condensador aquí en a ground, y el otro lado a la columna A30, nuestro condensadorcito 104. Acá teníamos los dos dios y el LM317. Rojo, rojo, café, 220 ohmios. La resistencia, una terminal, la ponemos. En la columna 30, fila de 30. D30. De y de la D30, de llega y agarra hasta acá. Que si hasta acá es la, a ver si esto era 30, contando desde el monitor: 30, 31, 32, estas es 32, 33, 34. Llega a la 34, E. Eh. La resistencia de 220 ohmios, el otro pin. 30D, ahí 30D hasta la 34D. ABC. Y en la 34C colocan una terminal, un piecito de la resistencia de carga. 34C. 34D, la una terminal de la resistencia de 220 ohmios. 34c una terminal un pincito de la resistencia de un ohmio 10 vatios a un ohmio listo entonces como esta es una resistencia siempre grandecita blanca sí de potencia el otro extremo de la terminal 55c para quién la otra terminal de la resistencia de carga por acá abajo viene un puente que nos va a unir toda esta columna, toda esta columna 55, este puentecito que estoy señalando, van a ser un puente que lo van a colocar por allá abajo, un puentecito, listo. Entonces, para eso, tenemos un extremo de la resistencia de carga que llega a la 55, 55, o sea, ahora la 55E, saca un puente para llevarlo por aquí a la abajo, lo pueden colocar a la A. La a las columnas de abajo también son las mismas. Entonces aquí abajo, la columna de abajo también me dice que es la 55. 55, la de abajo. Entonces lo puedes colocar en la 55A, quedaría bien puesto. Yo lo coloqué en la 55B, como quieras. 55A o B, como quieras. 55. Después, este 54, 53, 52 y 51. De la 51 van a sacar un cablecito, que es el emisor porque es donde va a salir el voltaje amplificado en corriente. Entonces, este que estoy señalando, si este era 55, 54, 53 y 52 y 51, la 51, 51, 52, 53, 54 y 55. Entonces, en la 51A, vas a sacar un puente, 51. Que lo vas a llevar hasta donde, 51, 50, 49, 48 y 47, hasta la 47A. Y ahí en esa 47A, en el lado E, eh, ¿qué era qué? Era, se me fue el. A ver, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 50, 50, 49, 48, 47. Entonces la 47A. 47E, en un extremo viene, de esa 47E viene el condensador electrolítico, 47E, el condensador electrolítico positivo, 10 microfaradios, que viene en la E, en la E, el positivo, en la E viene el positivo y el negativo los llevas hasta dónde? Hasta GN de ground. Con todo eso que digamos, vale, Entonces, acá me dice que si sí, esta es la 50, esta es la 49, 48 y 47. ¿Listo? Y ahí también, pues puede ser esto es eh, extra, porque como voy a sacar de acá todo el voltaje que puede variarse con buena corriente, entonces de, de ahí puedo estar sacando, de todos estos pines, puedo estar sacando para varios circuitos. Y yo acá le apuente a otra columna para tener también dispositivos, tener otros pines de salida. Entonces acá puedo sacar 1, 2, 1, 2, 3, 4, por aquí 4 para 4 proyectos y 1 y 2, las 6 proyectos que puede estar manejando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Es un puente ahí para sacar a más proyectos. es este condensador para peinar las ondas? Esto es como para peinar eh, eh, la onda que esté saliendo de ahí. Acuérdense que salen voltajes continuos en el tiempo. ¿sí? Entonces, cuando lo tenía en un voltio, subió bien, dos voltios, tres voltios, cuatro voltios. Llegué en uno, como a 9 y a 10, y esa vaina me reventó. Yo dije, Joder, pucha, la embarré en ese circuito. Era que, claro, el condensador estaba muy bajo voltaje. ¿Vale? Este condensador debe ser a. 50 voltios, al igual que este otro. Este sí debe ser más grandecito. Esto también debe ser a 50 voltios, 3300 microfaradios. El transistor 2N3055. Todo el chasis es colector. Todo el chasis del transistor es colector. Todo el chasis. Entonces, miren, todo esto. Esto es colector. Colector. Todo el chasis es colector. Cuando yo le doy la vueltica, ¿sí? Entonces, cuando le damos la vuelta a esta baila, y acá noto que cuando ven el manual de este señor, van a ver que este es la base y este es el emisor, base y emisor. Listo, entonces si lo trabajo así, la base va a quedar acá y el emisor va a quedar acá, el emisor acá y base aquí, si lo estamos trabajando así. Entonces lo voy a posicionar, ¿dónde? Vamos a posicionar acá, le vamos a posicionar acá, listo, entonces lo posicionamos, chun, 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 por acá, esto queda posicionado, y como no me gusta el cable teralaña, trato de mejorar eso que no quede el cable teralaña, cosa que no me gusta, el colector, se retorna, todo este colector se retorna hasta dónde el colector se retorna, estoy viéndolo aquí, retorna hasta este pin, que es ese L, ese que es 24. O sea, viene del pin 3, del LM317, al E, al e 24, 25, 20, 21, 22, 23, 24, al 25 entonces llega al E25, este cablecito verde es colector, este cablecito es colector, que llega al E25, acá, pin 3 del LM317, pin 3 del LM317, ¿vale? el verde, ahora me voy a devolver por aquí, donde estaban estos dos, estos dos pines, entre la resistencia de, 10 vatios, junto a la resistencia, de 220 míos Este nodo, y en este nodo, que es el nodo E, este punto donde estará el cable café, ¿vale? Donde estará el cable café, que eso es el 34E, que estoy señalando, a este cafecito, 34E, se devuelve. Hasta le que, hasta le 34, es decir, el pin 2 del LM317. Pin 2 del LM317 se devuelve. Ese es el 34E, ¿vale? 34E lo retorno. Bra. Ahora en el 33E, voy a puentear, el 33E es este, el naranja. El 33E. Desde el 33C, que es el pin 1 del LM317, 33C baja. ¿Hasta cuál? 33C, que es el LM317, baja hasta el. 33C, baja hasta el. Hasta acá, esta posición, que es la 33A. 33A, ¿vale? 33A, por acá. 33A, o sea que en la parte de abajo, 34 no se coloca nada. 35 se va a puentear desde el 35 hasta el 37. Se va a puentear 35 hasta el 37. Y por ahí del 37 que está por acá abajo, 37E se va hasta ground. 37E se va hasta ground. ¿Vale? 37, 36, 35, 34 y 33. O con estos cables naranja, café y blanco. Un potenciómetro tiene tres pines. Entonces, la idea que es. La idea es que el pin 2 y el pin de 3 eh, se ven como se ve así. Entonces, de izquierda a derecha, izquierda pin 1, medio pin 2 y derecha, pin 3. El pin 3 se, se va a puentear con el pin 2. El pin 3 se va a puentear con el pin 2. Por eso está ese cablecito café. Que tenemos aquí, pin 3 y pin 2 se están puenteando. Y el pin 1 viene del LM317. El pin 1 viene del LM317, pin 1. Vale, ahí están puenteados. Y ojo con este calecito blanco: que este es el pin 3 del potenciómetro que va a ground. Pin 2 y pin 3 del potenciómetro están unidos y va a ground. Entonces, cuando lo colocamos, va a quedar así. ¿Listo? va a quedar así por acá ya tengo una baja que fue este condensador en algún movimiento del que no me di cuenta tuve esta baja entonces medio lo arreglamos ahí que se vea como presentable por lo menos entonces uy si sí, ya hay baja completa se rompió el pin entonces baja completa se rompió el pincito de ese condensador entonces tocaría conseguir otro condensador para poner acá fue baja completa que tuvimos se rompió nuestro condensadorcito. Bueno, ahorita lo arreglamos. Listo. Entonces ya hice la posición del potenciómetro que viene por aquí, toda la posición del potenciómetro. Ya ubriqué mi resistencia de 220 ohmios, mi resistencia de carga. Por acá coloqué mi condensador, ¿vale? Entonces ya está toda esta parte, ya todo esto está posicionado, ¿vale? ¿Qué falta por acá posicionar? Hoy no voy a arrancar con los diodos de alta potencia, pero sí voy a arrancar con qué, con qué espectro. Vamos a, a colocar este cafecito. Este cafecito es del pin 3 del LM317, pin 3, columna, si no estoy mal, es la columna D, pin 3 del LM317, esa es la columna D, D. Eh, si estaba en 33, 34, 35, este, y lo devuelvo hasta dónde? Hasta el 21D, 21D, bien quién, viene quién, este cafecito, 21D, hasta acá. ¿Vale? Ahora, en la 21E, saco un cable que es ese, ese blanco naranja. Bien largo, bien largo, bien largo, que va hasta dónde? Hasta la columna 1E. 1E. Por acá arriba, en la 1C, viene el pin positivo de su condensador de 3300 microfaradios. Y en la 1A, viene un condensador 104. Esto, no, como no tiene polaridad, viene un pincito de su condensador 104. Y el otro pincito de su 104 de su condensador de 104 va a ground. Listo, ahí lo tienes. Y abajo, el otro pin, el otro extremo del condensador de 3300 microfaradios a 50 voltios, el negativo lo vas a poner en el pin ABC, en el pin C de la columna 1 de la, de la canal de abajo. ABC, canal de abajo, C1. ¿Listo? De tal forma que por aquí, ya cuando posicionemos todos estos diodos, que no, en este momento no es el cuento, la idea es, pues en ese momento, en ese video tutorial, se les va a mandar un cable desde la 1, la 1, desde la 1, eh, acá dice FGHI, desde la... 1 y desde la 1 y o la penúltima, y en la columna 1 la penúltima, ¿sí? ¿hasta dónde? Hasta acá. Y este es el. Y este va a ser el 9. Hasta el 9. Penú. Pen, eh, fila. Penú fibra penúltima fibra penúltima penúltima en la fila penúltima en la fila penúltima sí es decir, acá llega a la I a la I9 está todo, todo este cablecito que viene desde el positivo de su condensador torre ¿Vale? Y en la última, o sea que esa se ya va a ser la J, ¿sí? J9, vas a mandar un cablecito hasta BCC. Vas a mandar un cablecito hasta BCC, ¿vale? Después posicionamos esos diodos, por ahora eh, no hay más que hacer. Entonces, ¿cómo quedó esto rápidamente? Vamos a hacer un recorrido rápido. Entonces, arrancamos con el LM317. El M317, acá tenemos al lm 317 El M317, pin 1. Pin 1 arranca en qué? Arranca en la columna 33A, pin 1. 33C está el ánodo de este diodo. Y 33E está este puente de esta resistencia naranja, que, de este cable naranja, que va a ir al... al al pincito 1 de su potenciómetro, esa naranja va a ir al pin 1 de su potenciómetro a este, ahí, para el pin 1, ¿listo? En el canal de abajo, pin 2, no, no, acá en esta parte ya no viene nada, ¿sí? Si este era 33, 34, 35, acá este, este, vamos a unir que es el pin 2 de su potenciómetro, Vamos a puentear con el pin 3. Se está uniendo pin 2 y pin 3. Pin 2 y pin 3 se unen. Y por acá abajo el pin 3 se va a llevar a ground, a GND. ¿Listo? Entonces ahí está puesto ¿quién? Nuestro potenciómetro. Esto es para el potenciómetro y el potenciómetro sale ahí. ¿Ya? Entonces yo, al hacer la explicación, había quitado este diodo. Venga, colocamos el diodo porque si no después se me pierde. Profe. Cuéntame, Víctor. El positivo de su protoboard es el de abajo o el de arriba. Siempre, yo siempre trabajo con la misma, con la misma, con la misma, eh, el estándar. Entonces, para mí, el de arriba siempre es. Eh, entonces, para mi estándar, el que yo trabajo, siempre la parte de los extremos son positivos, todo este que estoy generando es positivo, y el de abajo es ground, lo mismo acá. Entonces, el extremo. Positivo, esto siempre va a ser positivo y el interno va a ser negativo. Siempre lo trabajo así. Bien. Eh, bueno, ¿qué más queda? Ya está puesto nuestro potenciómetro, está unido el pin 2 y el pin 3, o sea que el pin 3 está llevándose a tierra, ¿listo? De esta parte, ahora arriba, el LM 317, ya habíamos visto el pin 3, el 23, pin 1 de todo el LM317. Todo el 1 del LM317. Uy, se calla Ah, ese condensador acaba de morir. Volviendo a este cuento, entonces tenemos que el pin 1 al pin 2 sale un diodo. Y del pin 2 al pin 3 sale otro diodo. Donde en pin 1 el LM317 está el ánodo. Pin 2 está el cátodo de este diodo. Y ahora, para atrás, que es este, este diodo, viene del pin 2, el ánodo, y pin 3, cátodo. Salen. Por acá más adelante habíamos dicho que colocamos en esta terminal de entrada de la resistencia de carga llegaba una terminal de salida de la resistencia de 220 ohmios y por acá sino también un cablecito café que se retorna al pin 2 del LM317, ¿vale? Ahora este otro extremo de la resistencia de 200 de 220 ohmios viene unida con este cablecito que sale hasta dónde, que se pone en dónde, este cablecito va desde aquí, que es la 30B, hasta hasta dónde viene hasta la 23 o pin 1 del LM317B. Mírelo, ahí, 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 ahí está llegando al pin 1 del LM317 en la fila B. Pin 1 del LM317, fila B. Ahí está. Ahí está. Llega al pin 1, pin al pin 1 del LM317. Entonces está en la fila B, o sea, 33B.